Buenas tardes, bienvenidos a Las Nueve Musas, un programa dedicado al arte y a la cultura. Esta tarde bastante grata, aunque ya está comenzando a bajar la temperatura, vamos a compartir una entrevista con uno de los artistas más importantes que tiene la provincia de Jujuy, un artista plástico, y que ha hecho un camino bastante largo para llegar a hacer lo que es y también para tener el peso ese de la responsabilidad con la que nos representa en distintas partes del mundo, ¿no? Porque es una persona que viaja mucho y trae consigo también nuevas experiencias de los lugares que visita. Aparte es una persona creativa, absolutamente, y vamos a ver parte de estos trabajos que realiza este gran artista jujeño. Bien, Las Nueve Musas tiene el agrado y el honor de presentar a este gran artista jujeño, al que habíamos anunciado en un principio, el señor Alejandro Tevez. Bienvenidos a Las Nueve Musas y bienvenidos a La Voz del Cerro, radio comunitaria, una de las primeras, y este año te contamos, Alex, que estamos cumpliendo años, el 25 años, bodas de plata. Así que hay mucho para hacer y te vamos a comprometer en algún momento. Así que bienvenido, ¿cómo estás? Buenas tardes, Jovencito. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Gracias a La Voz del Cerro. Para mí es una siempre una buena oportunidad venir a esta radio. Le tengo bastante cariño. En general es a la única radio que casi voy. Así que... Qué bueno, está bien. Y bueno, acá contento de estar en tu programa, que deseando que te vaya muy bien, que vayas siempre mejorando. Así que bueno, contento. Muchas gracias. Bueno, acá un poco para que te invitamos justamente, sabiendo de toda tu trayectoria. Acá se van a reír un poco de la palabra trayectoria, después te cuento fuera del aire porque... pero tiene que ver con mi persona. Pero sí tiene que ver con tu trayectoria y todo lo que dejaste y lo que seguís haciendo en cuanto al arte plástico, al arte visual, a la pintura más concretamente. Así que bueno, estamos justamente para mostrar a la gente a estos artistas tremendos que tenemos en Jujuy y que están un poco escondidos y que justamente Las Nueve Musas apunta un poco... no un poco, totalmente a eso. Qué bien. Totalmente a eso. Qué bien, porque hay un agujero ahí, Rubén. Hay un agujero en la construcción de nuestra cultura, en el apuntalar a nuestros actores culturales, a nuestros realizadores culturales. Entonces tenemos gente que tiene un nivel muy alto, llega a lugares muy, muy lejanos, muy altos, y después desaparece toda su tarea, su obra, porque no hay un apuntalamiento de eso, ¿no? Entonces este tipo de programa como el tuyo está bien porque viene a hacer un poquito ese concepto, instalar un concepto de nuestro arte, apuntalarnos a nosotros como sociedad y como artista. Sí, totalmente cierto, es lo que pretendemos, ¿no? En un principio queremos rescatar también el valor que tienen los artistas en todo el abanico y la rama de arte que hay. Tiene que ver con la música, la fotografía, la danza, el arte visual, y queríamos apuntar en principio a la gente bien viejita, a la gente grande, a los artistas
que vienen ya de muchos años. Pero lamentablemente, bueno, esto del COVID hace que un poquito nos frene y los mantengamos distantes. Ya me estaba asustando. Ellos quieren venir. No. Ellos quieren venir, pero no se puede. Entonces, bueno, nosotros que somos... O sea, yo entro en la otra categoría, digamos. Claro, nosotros somos los changuitos todavía. Así que podemos enfrentar un poco con menos riesgo esto, ¿no? Pero igualmente sí. Hay que tener cuidado. Y bueno, con ellos nos vamos a comunicar, obviamente vía internet, claro, nos queda claro. Otra, streaming y demás, teléfono, sí. Videoconferencia. Pero mientras tanto, ahora quería comenzar la entrevista bien. De este gran artista. Bien. Como para que nos cuentes un poco cómo comienza. Yo te conozco desde hace muchos años. Ah, sí, sí. Y no sabía de Ale Pintor. Ajá. O sea, me sorprendí tremendamente. Y aparte me sorprende la calidad de tus trabajos y el estilo, sobre todo, de tus trabajos, que es muy lejano a lo que están acostumbrados a ver la mayoría de los jujeños, ¿no? ¿Cuáles fueron tus inicios? ¿Cómo comenzó tu curiosidad con el arte, con la pintura? Yo tuve la suerte... Desde muy, muy pequeño, a pesar de que en mi familia no hay artistas plásticos, bueno, tuve un papá muy vinculado a la música, era músico. Entonces, bueno, por el lado de la música, bien estimulado siempre por el arte, ¿no? Después tuve la suerte de ir a un colegio muy especial, un momento muy especial, que era el Bachisei, donde... durante una camada de tiempo fue, o durante un tiempo, una década o algo así, fue un lugar donde, una fábrica de artistas, podríamos decir, ¿no? Salieron muchos actores, músicos, sí. Pintores, cineastas, actores, ya dije, ¿no? Actores, bueno. Así que, a pesar de que no era un colegio con inclinación, artística, nos formamos nosotros ahí, bueno, los que son jujeños saben todo lo que se trabaja para una carroza, todo lo que se trabaja para un desfile de carroza, para un sábado estudiantil, todo eso va construyendo una imagen, una idea de un mundo que es el que yo después quiero pintar. A partir de ahí empecé yo, las primeras cosas que me empezaron a gustar del arte fue cuando éramos chicos nosotros y pintábamos la napolitana en el colegio, ¿no? Las napolitanas, que sí. Eran, hay que explicar a la gente que no sabe, son unas banderas de papel enormes de unos 15 o 20 metros por 15 o 20 que duran muy poco, se rompen ahí van arriba de la tribuna y a la cuenta de 13 sí, desaparecen. La gente las rompe, tardamos un montón en hacerlas. Vos eras, Rubén era el maestro, era nosotros mirábamos desde el balcón como pintabas vos, y esas cosas a mí me fueron marcando mucho, ¿no? Tuve unos compañeros muy especiales que también fueron artistas plásticos, justamente Daniel Aldape, el Antuco, y Mariano Boitea Bocas, que bueno, ya ninguno de los dos ejerce las artes visuales, pero son, digamos, uno es camarógrafo y otro es cirquero, tiene un circo en Córdoba, los hermanos Da Vinci. Sí, sí. Así que, es bueno, en ese ambiente muy especial me he criado yo. He salido de ahí con alguna inclinación política, me puse a estudiar ciencia política, lo que me dio una formación humanística, social. Me dio una postura a mí en la vida de qué lado quiero jugar, de qué lado quiero estar. Claro. Pero también me di cuenta que la política como herramienta, yo como artista tenía otra sensibilidad, ¿no? La hallo muy corrupta, no encuentro desde mi incapacidad que la política tenga las herramientas para cambiar algo, ¿no? El arte sí. El arte humildemente, mucho más humildemente, sin tanta parafernalia y hablando más de hombre a hombre, puede cambiar muchas cosas. Sí, entonces, creo que, no sé si me di cuenta de eso cuando era joven, pero lo intuí y rápidamente dejé de estudiar ciencias políticas y me puse a estudiar artes visuales. Me recibí de profe de artes visuales. Ah, eso te iba a preguntar también cuál fue tu formación. Bueno, ahora
me decís dos carreras, y veo que mucho el tema de la política con el arte. Es una de las preguntas que quería hacerte. ¿El arte va de la mano con la política, o es quien permite frenar ese tipo de mal manejo político, uh-huh, en la vida en nuestra sociedad, a través de obras que golpean directamente? Yo creo que por eso tienen miedo los políticos a los... Claro, claro. Mira, con respecto a lo que vos me preguntaste, yo te voy a responder una cosa como artista. Yo creo que el arte es más grande que la política. Totalmente. Este mundo sería muchísimo mejor si fuéramos todos artistas y no habría políticos. Te lo digo así. Que llame cualquier político y se lo discuto en la cara también. Pero bueno, creo que es así. Y entonces, el arte, para mí, el verdadero arte tiene que estar atravesado por lo social, por la realidad, ¿entendés? Por ese mundo que nos atraviesa a todos, que tiene muchas facetas. Lo político, lo económico, lo social, lo ideológico, todo eso. A veces es muy difícil plantearlo en una pintura, es casi imposible, pero a veces salen, de vez en cuando salen esos flechazos que dan en blanco, donde vos podés poner una idea, sí, clara en un cuadro y que tenga un equilibrio estético, que sea una cosa linda visualmente, digamos, que sea agradable. Sí, sí. He notado también que en muchas de tus obras hay textos. Uh-huh. Por ahí palabras muy cortas, uh-huh, por ahí palabras que no dicen nada, pero están presentes las letras, uh-huh, las fuentes. ¿Por qué la utilización de esas? Está bien. Bueno, yo tomo mucha inspiración para mis obras de la calle, ¿no? El street art y del muro de la calle también, de ese muro que no está hecho por un artista, sino ese muro que van escribiendo bote a Menganito, Julietita te amo, nunca te voy a dejar, qué sé yo, esas cosas que se van grafiteando arriba y van quedando esas texturas de letras y carteles que se van despegando y pegando. Esas paredes me encantan, no sé por qué, es difícil de explicar. Pero a la hora de pasarlo a una pintura, a mí me da un contexto de urbanidad, me da un contexto de, a veces, de algo tóxico, me da, cuando no son palabras, cuando ya son palabras enteras, muchas veces direccionan una idea, un pensamiento, ¿no? Tocan un timbre ahí para el que las lee. En algún lugar, en algún sentido, van hacia algún lugar. Claro, sí, bastante interesante. Y ese estilo, uh-huh, ¿dónde lo adoptas? ¿En qué momento lo adoptas? Y ese, el estilo... Que a mi parecer, uh-huh, es muy Toulouse-Lautrec. Mira vos, qué bien. Qué orgullo que siento yo cuando me comparan con esos tipos, porque está muy bien, ¿no?, que te comparen con eso. Lo que pasa es que esta altura en esta altura de la humanidad, del arte, de la historia del arte, ya tenemos tanto de dónde elegir, Rubén, ¿viste? Tenemos ahí está el Renacimiento, el impresionismo, el postimpresionismo, los fauvistas, el arte moderno, el arte conceptual, el arte primitivo, o sea, tenemos... y de ahí podemos ir tomando lo que nos guste de cada situación, ¿no? Y a mí me gusta mucho esto de lo blando de los impresionistas, en los colores, en los volúmenes. Me gusta la composición del Renacimiento, composiciones, sí, clásicas. Sí. Entonces voy como tratando de hacer una mecha en todo eso. Voy tratando de sacar de cada cosa que me gusta un poquito, hacer una pintura que sea moderna, de esta época. No digo que yo lo haya creado. Hay miles y cientos de miles de personas que pintan de esa manera. Incluso en Argentina hay una escuela, a rigor de verdad, también debo decir que son los pintores que me gustan, que se llama La Nueva Figuración Argentina, que es todo un movimiento de los 60, en el cual encabeza Felipe Noé, de la Vega, Deira, Rómulo Machío, entre otros, que, bueno, es el tipo de pintura al cual yo adhiero en el movimiento, digamos, ¿no? Uh-huh. Sí, muy bueno. A mí me parece
Me parecen espectaculares tus obras. Vamos a estar mostrando de a ratos algunos uh-huh. trabajos tuyos. Me gusta también la paleta, cómo la utilizas. Después los efectos logrados con pinceladas y con espátulas que se nota por ahí. Ese trabajo me parece muy exquisito, uh-huh. ese que está ahí. Está bien. ¿Es de cuándo? Eso es como de hace 10 años, 2011 debe ser. Está en un museo de Santa Fe. Ah, está en un museo. Sí. Por ahí tengo la suerte, yo, eso que me decís vos, que así como vos me comparás con Toulouse, también yo creo que tengo suerte en esas cosas, ¿no? Mi obra, que yo tengo 45 años, 20 años de carrera, un poco más de 20 años de carrera, pero ya está en algunos museos y eso a mí como artista me da un, no sé, hasta decirte una tranquilidad, una cosa de decir, bueno, viste, hay gente ya que va a cuidar mi obra, van a quedar 3 o 4 cuadros que si todo sale bien van a poder estar ahí. Yo no tengo un cuadro de Alejandro Tevez, ¿eh? Bueno, yo no tengo un cuadro de Ale. Bueno, la mayoría de la gente no tiene cuadro de Alejandro Tevez, así que compren. Bien ahí. A mí me falta eso, te juro. Decir compren. Bueno, Alejandro, vamos a resolver acá un tema de técnico. Acá todo técnico, en vivo. Vamos de una. No hay ningún problema. Me avisa ahí el operador cuando tenemos que ir a la pausita. Sí, estamos al aire. Gracias a la gente que nos está siguiendo. Esto queda grabado y después sale por YouTube y por la página www.lavozdelcerro.com.ar. Así que, bien. Otra gran obra de Alejandro Tevez. Viste que ahí hay mucho graffiti. Sí. Stencil, por eso te digo que tiene eso del lenguaje callejero, pero a la vez tiene unos cielos, unas nubes ahí que son, viste, medias clásicas a la altura del personaje. Sí. Y tengo eso también que tenemos nosotros, Rubén. Ese me encanta. Ese cuadro tiene un premio también, un premio del CFI, que fue, creo que, el primer premio, la primera vez que yo recibí un premio. Lo mandé ese cuadro muy suelto, porque dije, no voy a sacar nada, lo mandé a un concurso del CFI y sacó un premio, primer premio de la región NOA, así ya, que estaba bien el cuadro. ¿Y qué representa? Ese se llama Juguemos en la Puna mientras el lobo no está. Y y representa el hambre, el frío, la desolación y esos momentos que tienen los niños para, a pesar de todo eso, poder disfrutar de la niñez, de jugar. Aquellos que alguna vez hemos venido de algún sector medio bajo o que hemos estado cerca de la pobreza, o sabemos que a veces es complicado para el niño del norte, porque tenemos el norte, muchas veces no tenemos nuestros padres, acá en el norte. Yo sé que está mal que los niños trabajen y está muy bien que ahora se empiece a regularizar todo eso, pero era muy tradicional que nosotros, si no teníamos plata y eras pibe, tenías que salir a trabajar, digamos, ¿no? Y en el norte pasa igual. Entonces, bueno, tiene que ver con eso, ¿no? Con el hambre, con el frío y con los momentos donde juguemos en la puna mientras el lobo, el hambre, el frío no está. Mirá vos, y justamente una de las preguntas tenía que ver con esto, que alguna vez charlamos sobre el trabajo de varios artistas jujeños, uh-huh. y bueno, salió tu nombre justamente por el estilo que tenés, uh-huh. y la pregunta era, en reunión de amigos, uh-huh. ¿por qué Alejandro Tevez no hace arte regional o arte andino, que es lo que hace acá? A mí también me lo ha preguntado y yo fui muy duro con mi respuesta. ¿Cuál es la tuya? Yo, porque soy de San Pedrito, no veo una llama nunca. Jamás me cruzo una llama. Veo, sí, cholas cuando vengo a la vieja terminal, claro, que las pinto en mis cuadros, pero también pinto un taxi amarillo porque la chola está al lado de un taxi amarillo. Sí. En mi mundo cotidiano. Entonces, quizás no soy tan amplio, soy bastante más pequeño en mi forma de captación. Entonces veo mi mundo más cercano,
que es mi mundo urbano, ¿no? Bueno. Soy, como dije, de San Pedrito, fuimos al mismo colegio que es de la zona sur, hace 20 años que vivo en Cuyaya, y yo no vivo en el norte, no veo capillas, ¿viste? Me encantan, cuando voy al norte me quedo como loco, pero... Lo que pasa, bueno, es... No está cerca de mi contexto, ¿entendés? Claro. De mi contexto está salir y ver, no sé, los departamentos de Cuyadas grafiteados, salir y caminar por la Plaza Belgrano acá y ver las chicas vestidas de vestido blanco de fiesta una noche. Eso no está en la Puna o no pasa en la Quebrada, eso pasa en un contexto de ciudad que es donde yo me muevo, digamos. Entonces pinto lo más pequeño, lo más cercano a lo que yo veo. Y ahora una pregunta muy muy personal, Ale. ¿Cómo? ¿Cómo, señor operador? Sin embargo. Claro, es que bueno, digamos, cuando son trabajos, yo soy un profesional de lo que hago, y si viene un cliente con un pedido especial sobre un trabajo, una estética especial, yo tengo que tener las herramientas como para dar una respuesta estética a eso, ¿no? Necesita paisaje del norte, bueno, busquemos mi estilo por lo menos, no copiemos a otra persona tanto. Totalmente. Bueno, vamos a la pausa y enseguida continuamos con esta muy linda entrevista. Que sí, la estoy pasando muy bien. Vuelve enseguida a las nueve musas. Las nueve musas, un programa de arte y cultura. Todos los sábados de 17 a 19 horas por La Voz del Cerro, 92.1, Radio TV Comunitaria. Bien, estamos nuevamente, después de la pausa, con Alejandro Tévez, con esta entrevista que, bueno, nos llena prácticamente de mucha alegría, porque no es fácil contar con artistas de tamaño. Ale, voy a hacerte una pregunta. La mayoría de los modelos que veo, de las personas que pintas en tus cuadros, tienen una característica muy muy especial, y no son caras nuestras, no veo caras argentinas ahí. Ajá. ¿De dónde sacas tus modelos? Mira, siempre me preguntan eso. Yo soy en ese sentido más rafaeliano, no tengo modelos, son todas cosas, son creaciones mías, digamos, ¿entendés? Leonardo da Vinci usaba modelo, Miguel Ángel usaba modelo, Rafael imaginaba a las personas y las pintaba. Por eso a veces mis personajes, si vos los ves, carecen de esa realidad que tiene el modelo. Vos ves y vos te das cuenta que una persona está perfectamente pintada, pero no tiene esta cuestión que tiene cuando pintamos un modelo, que se ve a simple vista. Pero me gusta eso, me gusta... Porque me permito tomar unos ojos lindos que me crucé a la tarde en la calle, unos lindos labios que vi a la mañana en algún colectivo, una nariz interesante que vi por ahí, y así voy construyendo. Mirá. Así voy construyendo las imágenes. Mirá lo que son las cosas, Ale, ¿no? Bueno, esa cara me parece medio autóctona, por ejemplo, por ahí aparecen, ¿ves? Por ahí aparecen, depende. Sí, hay de todos colores. Y mirá lo que te vengo a preguntar, ¿no? Uh-huh. Algo que yo odio que me pregunten. A ver. Mirá, lo que te pregunté a vos, ajá, es lo que a mí me molesta que me pregunten. O sea, estás haciendo una cara y lo pregunto, ¿quién es? Claro, sí, sí. Se me ocurrió, salió, vi por ahí, como vos, algo que me llamó la atención, se va sumando y de ahí creamos... Claro, ¿viste? Algo. Esta cuestión de la memoria fotográfica, ¿no? Cuando vos ves, yo digo Jujuy porque soy un enamorado de Jujuy, por eso vivo acá en Jujuy, pero creo que el mundo en general, si lo mirás de alguna manera, es siempre mágico, ¿no? Pero el otro día me iba para Guayco, el año pasado, y iba en bicicleta un señor vestido de traje de Constitución Nacional. No, era un libro hecho de goma espuma y se le veía la cara y los dos brazos salían, agarraban el manubrio y el señor venía andando en bici.
se ve que hubo un acto del colegio del hijo o algo así, no sé. Eso vos lo sacás de contexto, lo pintás en un cuadro y tiene un carácter, adquiere otro carácter, claro, mágico, ¿entendés? Eso que decía Tizón del realismo mágico. No del surrealismo español, europeo, que es bastante más frío. Lo que plantea Tizón desde un lugar más americano, más nuestro, más de, viste que en América todo es más espiritual, más de la Pachamama, más nosotros sabemos de dónde venimos, a quién tenemos que respetar, por lo menos los conscientes, ¿no? Y acá hay un realismo mágico, ¿no? Entonces, a veces uno toma una fotografía en la retina, dice, mirá qué linda imagen, o qué linda cara, o qué linda situación, pero pasan 2-3 días hasta que la pintada, o pasa un mes y ya, viste, no sale igual, porque se va, se va deformando o formando, ¿no? Como quieras verlo, ¿no? Claro. Se va deformando la imagen y formando el cuadro. Ale, también te he visto trabajar con tatuajes. Sí, amigo. ¿Y qué onda con el tatuaje? ¿Cómo te animaste? ¿Ya lo habías hecho? Está bien. Mira, yo porque soy... ¿cómo te puedo decir? Me gusta presumir de que soy artista visual. Mira vos. Entonces, en algún momento de mi vida hice escenografía para teatro, considerando que es un campo de lo visual. Hice director de cine, director de arte para cine y televisión, que también considero que tiene que ver con lo visual, proyecciones, tatuajes, y próximamente voy a hacer moda también, pero porque solo tiene que ver con lo visual y lo estético. Para mí es como, no considero ser profesional, no quiero faltar respeto a nadie, solamente quiero seguir ampliando mi campo de dominio en lo que es el arte visual, ¿viste? Nada más eso. Y el tatuaje es fantástico, es una forma de arte milenaria, ¿no? Que ahora es media comercial, pero si sos un tatuador, yo no, pero hay tatuadores que son freehands, que hacen sus propios diseños y son artistas muy reconocidos, ¿no? Tremendo, sí, hay muy buenos. Yo admiro mucho a los tatuadores porque hay que pintar una piel, aunque yo... Es una responsabilidad. Yo hice 3 tatuajes en mi vida y va contra mis principios, así que yo no tengo ningún tatuaje. Está el bien. Único tatuaje es mordido por una pinza acá, una mancha negra. Hasta que se vaya, temporal. Pero sí admiro mucho a los tatuadores y me sorprendí cuando te vi ahí, creo que en el brazo de Martín Cominge, ¿no? Martín Cominge, el chato, antiguo jugador de Gimnasia y Grima, sí. Chatito, un saludo al chato Cominge. Y los grafitis también. Graffiti también. Hacerlo, stencil también, ¿no? Stencil y graffiti, Rubén, porque de verdad que yo viajando, y ahí ya es como, si querés hablamos, pero de los lugares, los museos, pero... Viajando, yo lo más nuevo que vi, las cosas que más me sorprendieron a mí, estaban en la calle. Yo sé que me decís, bueno, claro, si va a ver el Prado, el Museo del Prado, obviamente, si va a ver el Museo Van Gogh también, uno sabe con qué se encuentra, pero por eso digo, las cosas que más me sorprendieron, que decís de pronto, mirá, porque está en un contexto que no es el de un museo ni una galería, sino en la calle, y a veces son artistas fabulosos los que hay, ¿no? En Barcelona, en Ámsterdam, en Río de Janeiro. Chile es muy famoso también por su graffiti. Entonces, ahí es como que yo aprendí. Y también viene el Bachi 6 también, si vamos a ir construyendo eso, porque cuando éramos changos nosotros salimos a grafitear con... medio grafitear, medio vandalismo. A escribir ahí cosas... Pero bueno, me quedó esa costumbre, la adrenalina. A veces no tiene que ver con mi perfil de ser un pintor, un artista plástico profesional. Que intenta ser profesional o que es profesional de nivel internacional y sale a grafitear. Pero bueno, también me gusta, ¿viste? Tiene que ver con eso. ¿Para qué somos artistas si no? Totalmente. Ale, ¿solamente trabajas con pinturas? ¿No hiciste esculturas, grabado? No, vos sabés que no.
Tengo un proyecto que está, un proyecto muy grande para una escultura en la quebrada, de un monumento en Maimará, pero no quiero decir nada porque lo tengo ahí trabado hace un año, dos años. Ya hice el boceto en la escultura, para mí sería la primera escultura así grande que haría, porque bueno, cuando uno estudia hace, pero Rubén, no hago escultura hace 20 años. La única escultura con la que fracasamos en el Bachi 6 fue la sirena. La sirena, la sí. Horrible sirena. Pero éramos muy buenos haciendo carroza, sí, ¿eh? Muy sí, buenos, sí, muy sí, buenos. Tremendamente buenos. ¿Cómo enfrentaste vos el tema este del confinamiento? Y ahí, amigo. ¿Te quedaste escondido o fue como para esta cuarentena activó o influyó tu proceso creativo? Los artistas en general, o no los artistas, voy a hablar un poco por mí. Yo soy medio, no antisocial, pero sí soy medio reservado. Estoy muchas horas solo en el estudio porque, a diferencia de lo que piensa la gente, para pintar bien o para tener algún tipo de continuidad en el arte y poder vivir de esto y hacerlo, uno lo tiene que tomar con una disciplina diaria, ¿no? De tener que dedicar al arte por lo menos 3, 4 horas, 5 horas, 6 horas, de acuerdo a tu pasión y a lo que tengas que hacer, pero todos los días. Entonces son muchas horas que yo paso en mi estudio solo, no tuve tanto problema con la pandemia. Rapidito me enganché con lo virtual, hice un par de muestras virtuales en galerías, sí. Entonces pude zafar por ahí, que no es lo mismo, o por lo menos para mí, que soy más old school, más vieja escuela, no es lo mismo, pero ya me da un entretenimiento, me da otro enfoque. Y este año estuve medio perdido. Este año sí que se abrieron un poco más las cosas, pero que no sabes si estamos en cuarentena o no. Me costó un poquito más. Hice una muestra en la caja, una muestra colectiva. Me invitaron a hacer una muestra colectiva en la caja, mejor dicho, que es la única actividad que por ahora. Bien. ¿Y no hiciste ninguna obra que represente o con la temática del COVID? ¿Algo que muestre esa locura de la gente con los barbijos, con las peleas que uno se enfrenta en los colectivos por el hecho de que alguien no se puso un barbijo se le acercó demasiado, que se puede llevar también a... Tengo un par de... Así, visualmente me llamó la atención uno que se llama La Pachamama Está Viniendo, que es un graffiti que hago yo, que lo hago en la calle Belgrano, con la imagen de una mujer de Ecuador, en una manifestación de Ecuador, donde sale en medio el gas lacrimógeno con un barbijo, antes de la pandemia, medio año antes de la pandemia. Y después me llamó la atención ver que esa imagen de la señora esta con barbijo se repetía en toda la gente que pasaba por la calle, digamos, como una cuestión premonitoria. Eso es al azar, digamos, no está pensado por mí ni está buscado. Ahí hay una conexión y ahora sí estoy buscando el camino de encontrar un camino estético para esto que vos estás diciendo, para ver cómo hablamos de la pandemia y de lo que despierta en nosotros eso, ¿no? Creo que el mayor problema, más allá de las muertes, que es lo verdaderamente grave, pero es el miedo con el que nos acostumbraron a que nos tenemos que manejar, ¿viste? Hay como miedo hasta de saludarnos últimamente. No, en general, miedo hasta de alcohol para todo. Y entiendo que sea así porque necesita que sea así, pero hay que tomarlo con pinzas, ver cómo te afecta y cómo no. Sí, bastante bravo. Bueno, me contaste que habías trabajado también haciendo escenografías para el teatro, para televisión también. Sí, para series trabajé con la Fundación Séptimo Arte. Hicimos una serie con Jorge Vargas, Norita López,
Hicimos una serie para la televisión pública de 8 capítulos que se pasó en Canal 7 hace un mes, que se llama Buscando Norte. Bueno, yo hice la dirección de arte, el viaje. Exactamente, y yo hice la dirección de arte para toda esa película que implica la escenografía, la utilería, vestuario y making of, que no los hacía yo, obviamente, tenía mis equipos que yo coordinaba, digamos, pero ahí tuve como una experiencia grande. Y en teatro con el maestro Rubén Fleita, que es tocayo tuyo, por eso es tan bueno. Con Rubéncito, Con Rubén trabajo yo hace 20 años, ¿no? Una pata que siempre estamos haciendo cosas. Es mi pata en el teatro, mi pata que tiene que ver con esa parte del arte. Ahora casualmente estamos trabajando en una obra que vamos a traer en agosto. Así que ya te lo voy a mandar, Rubén, así le preguntás, indagás. Ya lo vamos a invitar a Rubéncito, acá va a estar presente. Al señor operador, ¿cuánto tiempo nos queda? A ver, para algunas... Una pregunta más entonces. Sí. Estoy orgulloso de que hayas venido, Ale. Para mí, amigo, es un placer. Iba a decir un compromiso. Es un compromiso en lo que tiene que ver con la amistad. Pero también es un placer venir acá a acompañarte. Te deseo, la verdad, que buenos augurios solamente para este programa. Así que. Qué bueno. La voz del cerro. Es para mí un poco como el Bachi 6. Tiene el eso, Bachi, ¿no? El Bachi 6, yo siempre dije, es mi escuela de arte. Yo fui el polivalente de arte. Sí, sí. Pero mi escuela de arte fue el bachillerato provincial de Buenos Aires, porque es que cuando dije, necesito pintura, pa, tomá y hacé. Sí, sí. Ahí descubrí de lo que era capaz de hacer. Y acá en La Voz del Cerro, todo, acustización, escenografías... Uh-huh. De todo un poco, laburando acá con los chicos, en la cuestión es de que la bueno, tiene... de arte y todo eso. Tiene el alma cooperativa, entonces sí, implica sí, sí. Ese compromiso. Y acá todos compromiso. Bien gauchos. ¿No? Los tiene muchachos. Eso, tiene eso. Daniel, la gente siempre nos recibe bien. Ale, querido, dos últimas preguntas. A ver. La primera. No personales. ¿Qué es el arte para vos? El arte es, primero, como artista es algo que está dentro tuyo, ¿no? Lo siento yo así. Como artista es algo que me llevó a hacer cuadros fantásticos, a conocer el mundo y también a veces a tener cosas dentro mío que hay que sacarlas por algún lado, que no son lindas ni feas, a veces son feas, a veces son lindas. Digo, me refiero a sensaciones, sentimientos. A veces el artista no puede con su espíritu pobre y a veces es feliz con nada. Eso adentro mío y afuera creo que es un lenguaje que es el único lenguaje verdadero y universal. Es lo único que se puede entender en todo el mundo. Si yo te teletransporto de acá a vos a Japón y aparece en Japón, difícilmente puedas conseguir un vaso de agua o una hamburguesa. Ahora, si yo te llevo a Japón con un lápiz y un borrador de papel y te dejo ahí, vos vas a poder conseguir lo que quieras, solo dibujando. Sí. Dibujando un vaso de agua, dibujando hamburguesa, un taxi, un avión, lo que sea, ¿no? Sí. Es el único lenguaje, un ejemplo tan tonto como este, pero se lo puede ampliar en varios aspectos, pero es un lenguaje universal para mí, el verdadero. Perfecto. Coincido. Qué bien, amigo. Y la última pregunta, ¿cuál es tu musa inspiradora? Son varias, No sé si son 9, pero... Mi ¿cómo te puedo decir? La belleza femenina en general es algo que me conmueve, ¿no? No te digo un estilo de mujer, sino la picardía de una mujer, la inteligencia, la sagacidad, la curiosidad, lo interesante que puede llegar a ser, la inteligencia me seduce mucho en cualquiera de los aspectos, la valentía me seduce mucho. No te estoy hablando de cosas estéticas, no sé cómo decirte, ¿no? Mi hija y mi madre también han sido y serán musas mías. Qué bueno, Ale, qué bueno. Y bueno, esta última pregunta era para saber, bueno, qué es lo que te inspira como artista. No tiene que ver
con las nueve musas que conocemos de la antigua Grecia, sino sabiendo lo que fueron y lo que representaron, pero hoy en día siempre decimos, bueno, mi musa inspiradora, a mí me pasó, Rubén escucha música clásica cuando pinta su música inspiradora, claro. No es mi música. Claro, es un colchón, la música es un colchón donde a mí vos me encanta transitas. La música clásica y punto. Claro, la claro, música, sí, música, sí, sí. No sé si tengo musa, ¿viste? Yo directamente tengo ganas de hacerlo y lo hago. Claro, claro. Y esto de preguntarte cuál era la musa inspiradora era justamente para ver qué era lo que te inspiraba. Es que en ese sentido, yo a rigor de verdad debo decirte que estuve a punto de decir que ya cuando estás en un nivel así como estás profesionalizado o intentás profesionalizarte, y ya la musa te tiene que agarrar trabajando, como dice Picasso, ¿viste? O sea, sí, hay que meterle que la musa sola va a llegar, creo yo. Pero bueno, está bueno que sí nos sensibilicemos, sí tomemos disparadores para crear ideas. Eso, creo que ahí están las nuevas versiones de musa. Sí, totalmente. Bueno, mi querido Alejandro Tevez, gran artista, gran amigo, nos ha invitado esta tarde de sábado, muy linda tarde, por suerte. Muchas gracias, sí. Así que te damos las gracias, todo el equipo de las Nueve Musas, la gente de La Voz del Cerro, bueno. Y la gente de Estudios del Cerro, que también funciona acá, que es un estudio de grabación, y que invitamos también a la gente, a los artistas, a los artistas que vengan, que se acerquen, pregunten, acá hay lugar para grabar, para hacer falsos vivos, para de todo, fotografía, todo. Qué bien. Así que Ale, también estás invitado. Bueno, muchísimas gracias, Ale. Gracias a ustedes, chicos, la verdad que gracias a vos, Rubén, primero por la invitación, por acordarte siempre de mí, aparte nosotros tenemos una amistad que siempre estamos presentes, así que yo te tengo un gran aprecio, pero más allá de eso, gracias porque esto es una cuestión profesional tuya, tenerme en cuenta, gracias a los chicos, a la radio, y bueno, que vaya todo perfecto, amigo. Muy bueno, muy bueno. Bueno, nos despedimos a la gente de Jujuy, le mandamos un abrazo, y bueno, también a buena parte del mundo, porque esto, que por va ejemplo, a circular, me, claro, me escribió un amigo mexicano que me reclamaba por qué no mandaba los programas y había ciertos frenos que no podíamos superar. Así que bueno, a partir de ahora ya bien. No nos para nada. Somos más internacionales. Sí, somos más internacionales. Está bien. Un abrazo a todos y hasta el próximo sábado con las Nueve Musas por La Voz del Cerro. Chau, chau.